sido muy duro. Hemos vivido tiempos muy difíciles en México. Y al ser mi tierra, no sé, se siente muy fuerte, ¿no? Saber, ¿no? De tu estado que está sufriendo, de las personas que están sufriendo. Personalmente trabajo también con otras empresas, como lo es CBN y también como lo es OEM, Organización Editorial Mexicana. CBN ha ido directamente al lugar de la catástrofe. Son amigos cercanos, entonces ellos me han contado las historias y obviamente hay un luto en mi corazón, hay un dolor muy grande, pero debemos de transformar, como yo lo digo, ese dolor en amor para poder ayudar, ¿no? Y que no todos nos hundamos en la tristeza, sino nos pongamos manos a la obra para ayudar, porque esto va para largo y es necesario hacer conciencia de que esta ayuda no va a ser de un mes o en lo que nos dura el impacto de la noticia, sino esto va para varios meses, personas que perdieron su casa y la van a volver a comenzar desde cero. En este momento también sé que pues mis paisanos están sufriendo mucho allá en el Istmo. Y quiero mandarles un abrazo muy fuerte, decirles que están en mis oraciones, que están en las oraciones de toda mi familia y por todas las personas que han tenido una pérdida en estos días. Ha sido muy triste, pero como lo repito,